Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things that you have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love isn't dying. Give me one more chance to keep you satisfied, oh, satisfied. ¡Qué maravilla! John McKinney con nosotros. Bienvenido, John. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Qué mejor manera de empezar que tocando. Muchas gracias de verdad por estar acá con nosotros. No, no, gracias por la invitación. La primera vez que estoy en este programa y estoy muy contento. Muchas gracias. John, ¿cuándo empezó el amor por Elvis? Mira, mi viejo era un coleccionista de jazz y country music y blues. Así que evidentemente desde muy pibe con mi viejo escuchando estos estilos. Y tal vez Elvis en particular, con algún rock and roll medio furioso, a los 6-7 años me llamó la atención y a partir de ahí yo traté de investigar sobre Elvis, ¿no? ¿Y siempre que hiciste música de Elvis o fuiste y viniste? No, sí, fui y vine. De hecho, te digo, los shows nuestros de Elvis Vive, que es el grupo, y los discos, tienen la particularidad de que obviamente interpretamos temas de Elvis, temas que yo creo que Elvis tendría que haber cantado, ¿no? Pero también temas propios. Así que, digamos, es un grupo de covers, pero medio sui generis. ¿Y de Elvis qué es lo que a vos más te representa, digamos? ¿Qué es lo que sentís que a vos te representa? La música. ¿Solo la música? La música. La imagen de Elvis es recontra potente, tiene su carisma increíble. Pero yo no soy un clon de Elvis. Yo interpreto sus canciones, sus letras y creo que Elvis en definitiva pasa por la música, ¿no? Y te la hago al revés la pregunta. ¿Cuáles sentís propias? ¿Cuáles sentís que las estás cantando vos desde tu lugar? Que sería como un tema tuyo, más allá de lo que diga la canción y que sea una canción que canta Elvis. Mirá, yo me identifico mucho con una época de Elvis y sus letras, que es precisamente la última época, que es la más oscura de Elvis. Claro. Me parece que es fantástica, a pesar de que es triste, pero me identifico muchísimo y creo que por ahí en el fondo disfruto mucho más cantando esos temas que otros, ¿no? Que por ahí que un rock and roll. Claro. Creo que conociendo la historia de Elvis, esos temas me pegan duro. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de la... así de duro. La experiencia de la película, hacer la película El Último Elvis, ¿te acercó más al personaje? ¿Fue simplemente una experiencia cinematográfica? ¿Te hizo plantearte cosas nuevas sobre Elvis? No, mira, también es bueno aclarar de la película que no es una biografía de Elvis, sino que es la historia de un personaje que quiere vivir a la manera de su ídolo, que en este caso, por suerte, es Elvis, porque estuve yo metido en el medio. Pero podría ser... Sí, por eso te preguntaba justamente qué te replanteabas con respecto al personaje. Podría ser tu biografía, para el caso podría ser la tuya. Claro, de Messi, Gardel o cualquier otro. Claro, Es una historia bien argentina, porque es un trabajador del conurbano bonaerense, pero que vive con una negación permanente, porque a la hija la pone Lisa María, a la esposa la llama Priscila,
pero la historia de él y el presente de él es que él es un trabajador, vive con problemas diariamente, no tiene dinero. Y bueno, todas esas cosas lo hacen llevar, para mí, a una historia muy buena, un guión bárbaro, sí, que escribió Armando Bo y Giacobone, y que lo hace muy original, ¿no? Pero por eso yo te preguntaba, con respecto, justamente el personaje transita un fanatismo por Elvis. Por eso te decía, te hizo hacerte preguntas sobre Elvis, sobre el vínculo de la gente con Elvis. ¿Por qué crees que tiene como durante tantos años, más allá de ser un clásico, esa vigencia el personaje como tal, ¿no es cierto? Más allá de la música. La verdad que no. No me lo pregunté, o sea, hacer la película y estar metido no me llevó a hacerme esa pregunta. Lo que yo te puedo decir es que evidentemente Elvis es un personaje muy rico, como decía hoy, tiene una imagen realmente increíble. Y lo que yo creo también de Elvis es que Elvis camina en una línea muy fina entre lo excelente, que es donde él está, y lo ridículo. Entonces creo que también eso llama la atención, ¿sabes? Elvis siempre cae bien parado, claro, y siempre es excelente. Pero me parece que transita esa línea, ¿no? Y bueno. ¿Y cuándo los puede ver la gente, John? ¿Cuándo toca Elvis Vive? Bueno, Elvis Vive arranca en el verano, el 11 de enero, en Niceto. Es Niceto, bueno. Sí, claro. Ya venís tocando ahí. Sí, arrancamos otra vez, ya estuvimos el año pasado casi todos los meses y por suerte sí, arrancamos en enero, el 11. Muy bien. ¿Podemos escuchar otra canción? Sí, cómo no, por supuesto. We caught a trap. I came Ghana. Because I love you too much, baby. Why can't you see, whoa, whoa, what you do to me, when you don't believe what I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams with suspicious minds. Spider say hello. Who'd ask you to see suspicion in your eyes? Here we go again. Whoa, whoa, whoa. As we went